¿Qué onda, recreadores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy feliz de estar por aquí otra vez. Pero si tú que me estás viendo no me conoces y eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos. Yo me llamo Ricardo y nos vemos en este especial de Navidad todos los miércoles y viernes de noviembre y diciembre. Y antes que nada les recuerdo activar las notificaciones de mi canal dando clic a la campanita que se encuentra aquí abajo para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Oigan, y el día de hoy, porque ustedes me lo pidieron, les traigo otra cajita explosiva navideña, que aunque es la misma estructura que la anterior, es muy diferente en tema y decoración. Pero si quieren saber con qué y cómo la hice, no se muevan y manos a la obra. Y los materiales que vamos a necesitar para hacer esta hermosa cajita explosiva son cartulina, foamy diamantado, hojas con diseño, stickers, esferas de unicel y la herramienta de siempre. De abajo pego un círculo de foamy diamantado y corto unas tiras de foamy diamantado blanco con unas tijeras de corte ondulado para pegarlas sobre estos cuadritos. Ahora voy a tomar estos recortes navideños que les dejo en mi página de Facebook para que los descarguen y los impriman. Aquí abajo les dejo el enlace y los pegamos de esta forma. Para la base, voy a tomar un cuadrado de 12x12 centímetros de foamy diamantado blanco y lo pego. Y sobre este, un círculo de foamy diamantado rosa o rojo que igual corté con unas tijeras de corte ondulado. La ponemos a un lado y miren, vamos a hacer un hermoso muñeco de nieve. Para esto, voy a tomar dos esferas de unicel de distintos tamaños, a las que previamente les pegué diamantina blanca. Las uno con silicón caliente.
¿Y qué les pareció? ¿A poco no? Esta cajita también está súper linda. Coméntenme aquí abajo cuál de las dos ha sido su favorita. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y les recuerdo que tengo Facebook e Instagram. Aquí abajo les dejo los enlaces para que me sigan. Y recuerden lo más importante, darle like, suscribirse, compartir y activar las notificaciones de mi canal. ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Mua! ¡Bye!